¿Qué onda, amigos? Como lo prometí de deuda, aquí les voy a preparar las deliciosas alitas mango habanero. Bien sabrosas, fáciles de preparar y picantes. Estoy seguro que les va a encantar. Y ahora sí, ¡manos a la obra! Vamos a utilizar 1 kilo de alitas y solo ocuparemos 2 piezas, las que tienen más carnita. La piernita y la que le sigue. Estas puntas no las vayas a tirar, porque las puedes utilizar para un caldito de pollo, para una sopa, para lo que tú quieras, pero no las tires. Vamos a empezar a sazonar. Voy a agregar pimienta negra recién molida, ajo en polvo, también sal, agreguen al gusto. Le damos la vuelta y hacemos lo mismo. Por último, jugo Maggi sazonador, así que ten cuidado con la cantidad de sal. Con un guante vamos a empezar a, miren, para que queden muy bien impregnadas. Y después las voy a reservar para que marinen un ratito. Aquí tengo 2 cucharadas de harina de trigo y 2 de fécula de maíz, previamente cernidas, es decir, las pasé por un colador. Y vamos a empezar a enharinar las alitas. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para crear una costra al momento de que estamos dorando las alitas. Y queden bien sabrosas, bien crujientes. En abundante aceite bien caliente vamos a empezar a freír las alitas. Así que olvídense de la dieta. Una vez que están bien doraditas, las retiramos del aceite y las llevamos a una servilleta de papel absorbente. Para la sabrosa salsa vamos a ocupar 2 chiles habaneros, 1/4 de pieza de cebolla y 1 diente de ajo. Y los vamos a asar muy bien. El complemento de la salsa, mango. Yo voy a utilizar 2 piezas. De este tipo es el mango que voy a utilizar. Y enseguida vamos a moler los 2 mangos, la cebolla, el chile y el ajo que acabamos de asar. Sal al gusto y un poco de agua. Los chiles van enteros con todo y semillas. Voy a agregarle un poco de agua, aproximadamente 3/4 de taza de agua. ¡Y vamos a moler! En una sartén caliente voy a agregar 1 pedacito de mantequilla y esperamos a que derrita. Y enseguida agregamos la salsa. Vamos a dejar que empiece a hervir para aquí mismo agregar las alitas. Una vez que empezó a hervir, agregamos las alitas. La salsa que hice rinde para 1.5 kilos o 2 kilos de alitas. Solo voy a dejar hervir 5 minutos más y a servir, papá. Amigos, ya tengo aquí listas las alitas. Vean qué sabrosas se ven. Las estoy acompañando con palitos de zanahoria y de apio. Huele riquísimo. Estoy pase y pase saliva. Si quieres agregar algún aderezo, ya he preparado varios. Te los voy a dejar en la descripción del video. Y pues vamos a probar las alitas. Amigos, aún no lo empiezo a probar y ya estoy sudando. Vamos a agarrar una piernita. ¿Provecho? ¡Ay, va a estar intensa! Está brava, pero bien sabrosa. Amigos, la neta que las alitas están bien sabrosas, picantes, y eso que solo agregué 2 chilitos. La salsa te alcanza para otro 1/2 kilo más, para que te queden bien bañaditas, bien sabrosas, como a mí me encantan. Ya saben que hace falta, la michelada bien el odia, ¿sí o no? Yo todavía sigo sudando porque están bien bravas, pero me encantaron. Bueno amigos, antes de despedirme quiero mandar unos saluditos. Para mi querida amiga Manzanita San Juanero, Miguel Ángel Rodríguez y su papá. Y por último, mi querida amiga Marta Benítez. Amigos, muchas gracias por siempre dejarme un comentario.
les mando un fuerte abrazo y a las mujeres un besote. Amigos, pásenla chido este día. ¡Hasta luego!